recuerdo aquí almorzarles la historia de Jorge Herrera Martínez, mi papá, una persona para nosotros increíble porque tenía unas ideas sobre la educación y sobre la amistad impresionantes, lo cual quiso transmitirnos a nosotros y hemos tratado de seguir ese ejemplo. Yo soy Patricia Roa Dreus, la hija número 4 de todos, de los 5 hijos, yo soy la número 4. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido hijos de él. Mi papá era una persona, un abogado boyacense, que se dedicó pues a, primero que todo, como su profesión, al derecho, y lo mandó el Banco Agrícola a Pereira a resolver un problema que tenía aquí, y él vino en el año 26 y se quedó aquí. Él nos decía a nosotros, lo que usted aprenda estudiando y viajando, nadie se lo puede robar. O sea que eso es lo más importante que uno tiene en la vida: educarse y viajar. Es lo único que no le pueden quitar a uno. Pereira era una ciudad muy pequeña y toda la gente se conocía. Entonces, pues las actividades que había aquí, pues yo creo que eran pocas. Culturales eran pocas, ¿cierto? Entonces, pues la gente se... Había mucho civismo, entonces toda la gente era procurando mejorar la ciudad, mejorar el pueblo que era, para volver una ciudad que tuviera importancia en el país. Entonces una de esas cosas era pues con la educación, a pesar de que no entendían, y aquí mucha gente lo trató a él como un loco visionario, porque él decía que la educación era muy importante. Y la gente sostenía que no, que era más importante el comercio. Pero sin educación tampoco hay un buen comercio. Entonces él decía, lo más importante de la vida es la educación. Yo creo que más significativo que la tecnológica no lo hay. Ya es una universidad conocida, no solamente en Colombia, sino en otras partes, porque hay profesionales que han salido de acá de la tecnológica que se han destacado en otros países. Entonces nos sentimos orgullosos de tener esta universidad. Quería más a Pereira que los mismos pereiranos. Para él era tan importante Pereira que él se olvidó de que era boyacense y todo. No, era muy importante decir que era de Pereira.